Nosotros hablamos constantemente sobre jugadores, todos nosotros hablamos constantemente sobre jugadores, ¿no? Y hacemos valoraciones, quién es bueno, quién es malo, qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿no? Y a lo mejor en esa tertulia entre entrenadores no hay acuerdo, pero no sabemos por qué no hay acuerdo. O dudamos si un jugador es de LEP 1 o es de LEP 2 o es de ACB o es de NBA. Y hacemos valoraciones a salto de mata, sin ordenarlas. No ordenamos nuestro criterio sobre un jugador. Como yo no caigo nunca en la tentación de pensar que todos vosotros estáis en ese nivel, y sé que hay un nivel mucho más bajo, mucho más de entrenador de equipo con pocos balones, con pocos jugadores, con niñas, con pocas horas de entrenamiento, tengo que deciros que esto también nos vale. Quizá no os valiera la literatura, pero los conceptos sí, para decidir cómo es mi jugador o cómo es mi jugadora o a dónde puede llegar. Bien, entonces esto es algo que hay que tener presente, porque también os sirve para valorar vuestros propios jugadores. ¿Por qué mis jugadores no hacen lo que yo quiero? Entonces, metiéndonos en ello, en el comentario general, y esto tiene otro asunto para mí trascendental, en el comentario general, fijaros qué poco espacio dejo para escribir. Porque si quisiera que escribierais una novela, os diría son 150 páginas. Pero no, aquí no se puede divagar. Aquí, comentarios sobre todas estas cosas, hay que hacerlas, aunque tengáis la letra pequeña, en 6 líneas. Y no se presta a la divagación, ¿no? Bueno, sí, por ir avanzando, cuando entréis en ataque, pues tenéis todo, manejo de balón, va fuerte al aro, lo que tenéis. No le quiero dar un repaso, porque vamos a tener oportunidad de comentarlo, pero tenéis lo mismo. Y en este papel me falta una cosa, son los puntos suspensivos. Y después de todo esto hay otras muchas cosas. Yo tengo puestas estas, pero hay otras muchas cosas que a mí se me pueden haber escapado, olvidado o que no están, ¿eh? Y hacemos lo mismo en defensa, en el cuestionario en defensa, pues defiende bien a hombres más altos. Se mueve rápido, lo que sea, es débil en el ámbito, tal, tal, tal. Bueno, definitivamente esto, solo los comentarios definen un jugador. Y os voy a contar una anécdota. Hace como 4 o 5 años, un buen equipo de ACB me invitó a trabajar con su cantera. Llegué un domingo por la tarde y pedí que reunirme con todos los entrenadores del club. Eran como 16 o 18 entrenadores, entre ayudantes, entrenadores, consejeros y gente de buen vivir. 16, 18. Y les dije, mirad, estamos reunidos aquí para trabajar una semana, pero antes que nada, por facilitarme la labor, quiero que me digáis, ¿cuántos jugadores del club pueden estar entre los 8 jugadores, casi se me escapa el nombre, entre los 8 jugadores del primer equipo, con el paso del tiempo? Les dejé pensar y les dije, esperar, ponérmelo en un papel, estaba la secretaria del club, ponérmelo en un papel, ¿qué jugadores pueden jugar en el primer equipo del club? Desde 16, 18 entrenadores, pues suponte que fueran 8 o 9 equipos. Cero. Según los entrenadores de aquel club, ninguno de sus jugadores podía jugar en ACB. Bueno, tendrían que habérselo dicho al gerente, ¿no? A lo mejor tenían que estar allí porque tenían que cobrar el sueldo. Pero qué duro, ¿no? O sea, tener un presupuesto de unos 100 millones de pesetas y que los responsables de la fábrica
le digan al inspector, nosotros no vamos a sacar una rueda redonda nunca. Todas nuestras ruedas van a ser cuadradas. Fijaros, si solamente pusiéramos impresiones, pues en las impresiones con cierto sentido de la dialéctica podemos engañar. Podemos engañarnos. Pero viene el duro cuestionario. El cuestionario que dice valorar de 1 a 5, siendo máximo el 5, me ha faltado poner una cosa. Utilizar lo menos posible el 3. ¿Qué desgracia tienen los grandes entrenadores cuando les llegan mal entrenados? Un jugador mal entrenado es el que, cuando el entrenador desde el primer momento dice, venir un momento, tira ese balón cuando ha llamado, ya está. Un jugador mal entrenado. Un jugador mal entrenado, hace poco he tenido 3, que cuando estás explicando tal cosa, que están porque no va con ellos. ¿No va con ellos? ¿Cómo no va contigo? ¿Ahora vuelvo a empezar contigo? Mal entrenado. Se descubre enseguida cuando un jugador ha estado mal entrenado. Os he puesto estos dos ejemplos porque un jugador mal entrenado puede que no sepa salir abierto o que no tenga una buena selección de tiro. Y entonces está técnicamente mal enseñado. Pero hay algo todavía más grave de haber estado mal enseñado. Y es que no tenga vocación de victoria. Que no se cabree cuando falla. Que si se da la vuelta el entrenador se para. Ese es un jugador mal entrenado. Y generalmente irreversible. Tirador de ACB. Aquí os cuento una anécdota que quiero que valga de autocrítica para nuestro baloncesto. En el playoff, con las defensas que se han jugado en el playoff, de memoria, en tiro libre los equipos hicieron un 80%, un 64% me parece en 2 y un 38% en 3. En el último torneo sub-20, el tiro libre fue un 64%, tiro libre, un 30%+ de 2 y un 22% de 3. Nuestros jóvenes son una ruina. Yo entiendo que nos los vendan con que son estupendos, pero si no son figuras en el baloncesto alto, que me refiero a cuando son jóvenes a LEP y a CB, es porque nadie les dice la verdad. Tú métela cuando estés solo o mete los tiros libres. ¿Cómo pueden hacer los mejores jóvenes españoles un 64% de tiro libre? No tiene sentido. Entonces, ¿es tirador ACB? ¿Es tirador LEB? ¿Es tirador de mi categoría? ¿Puedo permitir que le hagan personal y vaya a la línea? ¿O es mejor que no toque el balón porque les damos el balón a los contrarios? ¿Sabe pasar el balón? Mirar, el sabe pasar el balón siempre hay que contemplarlo en pases de peligro. Porque sacar de banda, yo me pondría a mí mismo un 5. No es sacar de banda. Es dar el balón al compañero en el momento. Eso es pasar el balón. Pasar el balón es cuando circula un 2 y al acabar la circulación su defensor pasa por arriba y el hombre que le va a pasar la pelota se la tiene que hacer llegar y no se la puede hacer llegar porque se la pasa de aquí, porque no tiene capacidad de hacer así, de hacer así o de hacer así. Entonces, capacidad de pasar el balón es de llevar el balón a los sitios difíciles, porque pasar el balón a los sitios fáciles no tiene ningún valor. Dice, es que este no pierde balones. Claro, si no los da, ¿cómo los va a perder si no los da? Vamos a escogerme, a ver, escógeme un jugador, un base, el que quieras del papel. Sergio Rodríguez, ahí estamos. Vale. Bueno, vamos a comentar sobre Sergio Rodríguez, pero vamos a comentar todos.
Yo mi opinión ya la tengo y me la sé. Yo ya sé mi opinión. Vamos directos al cuestionario. Vamos directos al cuestionario. Vamos a hacer un juego. Que levanten la mano quien cree que tiene habilidad para jugar en la NBA. ¿Quién? ¿Tiene habilidad o no tiene habilidad para jugar? ¿Tiene habilidad para jugar en la NBA? Bajar la mano. ¿Quién no cree que no tiene suficiente habilidad? ¿Todos creéis que tiene suficiente habilidad? ¿Tú crees que no tiene suficiente habilidad? Bueno, le pondríais un 4. Muy bien, ponerlo, vamos a ponerlo. ¿Es suficientemente fuerte? ¿Quién se apunta a un 2? ¿Quién se apunta a un 2? ¿Y a un 1? A un 2. ¿Y a un 4? ¿Quién se apunta a un 4? ¿Es suficientemente fuerte? Le mato al que se apunte a un 4. Si este jugador nos diera de una media por encima de 3, estaríamos diciendo que tenemos un jugador de NBA seguro. Es así, ¿no? Por encima de 3, 3 es en la media, estaríamos ante un jugador seguro de la NBA. Si le tuviéramos por encima de 4, estaríamos hablando de un jugador muy importante de la NBA, ¿no? Porque por encima de 4 tenemos a Gasol, jugador muy importante de la NBA. Y si pasáramos de 4, estábamos en el All-Star. Bueno, pues eso pasa también en vuestras competiciones, en la LEB, en todas las competiciones, el ranking hay que hacerle, y hay que hacerle en función de lo que queremos. Porque la vida entera es una comparación. ¿Yo para qué quiero dinero en una isla? Solo. ¿Y aquí qué falta me hace? Los jugadores, no porque hagan bien muchas cosas, son útiles. Esto es lo mismo, volviendo a la relación del dinero. Cuanto más torpe es una persona, cuanto menos capacidad personal tiene, cuanto menos inteligencia emocional, cuanto menos es, más necesita el dinero. Sí, es así. No es nadie, no tiene, y tiene que vivir de caprichos, cambiar el coche todos los años, ir de vacaciones a las Bahamas, no sé qué, tal. Tiene muchas cosas, necesita el dinero. Al jugador de baloncesto le pasa igual. Una sola cosa bien hecha le puede hacer jugador. Siempre que las otras no las haga mal, sencillamente no las haga. Bueno, los coaches que, y los entrenadores que estaban en activo os han hablado de cosas puntuales del juego, os han transmitido sus estos, y yo he querido hacer con vosotros una charla, un entretenimiento. Espero que os haya entretenido lo suficiente, y si os ha enriquecido en algo, pues nada, agradeceroslo, y tú cómprate la tele que tenga las 6, y nada más, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el 2 contra 2, las situaciones de bloqueo directo, de pick and roll, como queráis llamarlas, por hacer un poco de historia. Yo creo que en los años 80 el 2 contra 2 era un poco sorpresa. Si vemos partidos de finales de los 80, cuando jugaban los Lakers, Detroit, esta gente, o veíamos partidos de aquí, bueno, pues no se jugaba tanto bloqueo directo. Yo empecé a jugar, ahora voy a demostrar que soy muy viejo, pero cuando en los 80 yo jugaba, pues tampoco el 2 contra 2 era una situación de juego que se usara en demasía. Creo que en los 90 fue un poco cuando, a partir probablemente de la pareja Stockton Malone, pues se fue poniendo de moda aquí, y aquí, bueno, pues hubo equipos que ya lo fueron introduciendo como parte importante del juego, ¿no? Creo que ahora hemos llegado a un momento en el que parece una necesidad tener que jugar el 2 contra 2. No sé si esto es bueno o es malo, pero realmente lo parece. Para mí hay una parte que es clara, en la que hay que definir dónde se juega ese bloqueo directo. Sobre todo en base a cómo la defienden los equipos. Porque, bueno, todo el mundo tiene sus reglas defensivas y hay que buscar qué se juega a partir del 2 contra 2.
Yo divido el campo para jugar el 2 contra 2 en estas tres, en estos tres pasillos. En estos tres pasillos. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque la defensa, para defender un bloqueo directo en los dos pasillos laterales, cuenta con la ayuda de las bandas. Con lo cual, todo lo que se juega a partir de aquí tiene este resto de campo para luego apoyarse. Y luego el pasillo central. Yo creo que un equipo que sabe jugar este tipo de situaciones, un equipo defensivo que sabe defender bien este tipo de situaciones, tiene mucho ganado. La más difícil de defender es siempre esta. Porque todo lo que juegues en este centro del campo tienes dos salidas de pase para ayudarte. A esto yo me pregunto, ¿por qué hay un jugador que juega bien el 2 contra 2? Jaskevicius juega muy bien el 2 contra 2. ¿Y por qué Alberto Herreros, por ejemplo, no jugaba bien el 2 contra 2? Bueno, Alberto le llamé para pedirle permiso para que me dejara decir esto de él. Pero creo que todo esto, ¿por qué Prigioni lo juega bien? ¿No? Y Prigioni y Scola lo juegan muy bien. ¿Y por qué...? Yo qué sé, pues, no sé, no voy a poner a nadie más en el brete, que no tengo tantos amigos. Obviamente, porque hay un conocimiento del juego, pero porque hay una práctica del 2 contra 2. Una práctica del 2 contra 2 que obviamente se puede entrenar y se puede mejorar. Bien, a partir de aquí yo ahora lo que voy a intentar hacer con ellos va a ser un trabajo que a mí me gusta realizar... Como Tomo ayer explicó, durante 2-3 días a la semana. Yo lo utilizo como o calentamiento del entrenamiento o lo utilizo como entrenamiento propiamente llevado a cabo, diferenciando pequeños y grandes, y luego meteremos un ejercicio en el que meto a todos conjuntos y que iremos corrigiendo los detalles de cara al 2 contra 2, a cómo jugar en el 2 contra 2. Solamente quiero que haya una finta de bloqueo para que vea dónde está el bloqueo. Y a partir de ahí juega el bloqueo directo. Échate el balón como si recibieras y juegas hacia el centro. Bien, muy bien. Venga, otros. Juega lo que quieras, sin muchos botes. Tú quieto ahí. Venga, otros. Y vete al otro lado, Rubén. Muy bien. Venga, otro. Un poquito rápido. Venga, eso es. Muy bien. Muy bien. Venga, rápido, Rubén. Ven a bloquearles otra vez. Otra vez, Rubén. Venga, échate el balón. Muy bien. Muy bien. Venga, muy bien. Bueno. Diego, juega otra vez lo mismo que has jugado. Muy bien. Todo lo que ha hecho Diego ahora es irreal. Esto no existe en el baloncesto de 2 contra 2. Repítelo otra vez, Diego. Diego está entrenando y le pones a Diego a entrenar y le dices, juega el 2 contra 2. Hasta aquí lo ha hecho bien. Viene por aquí... No ataca a este defensor, viene al mismo ritmo, no plantea ninguna defensa y tira contra la defensa de este pívot que está aquí. Esto, si ahora mismo yo pusiera cualquier defensa, aunque no le dijera nada de defensa, no sabe qué hacer. ¿De acuerdo? Cambio en los otros, lo hemos estado hablando antes, hemos visto cosas diferentes. Rubén, sal aquí, piensa que el pívot te atrae, da un bote atrás y ataca al centro de la zona. Venga, hacer lo mismo que haga Rubén. Vente atrás, eso es, y al centro de la zona. Muy bien. Otro. Perfecto. Aquí estamos imaginando una situación en la que el pívot salta a doblar o hace el flash. ¿Vale? Venga, vamos. Muy bien. Gana atrás, muy bien, con el balón lateral. Levanta la cabeza. Venga, igual, por allí. Repítelo, Rubén. Muy bien. Ves atrás, lejos el bote. Muy bien. Venga, otro. Rápido, un poco más rápido. Ahí, muy bien. Venga, eso es. Eso es. Eso es. Repite tú, ¿cómo te llamas? Diego, repite allí, lo mismo. No puedes ir lateral, tienes que ir atrás. Haz, rápido. Este tío te sale aquí y ahora lejos. Venga, muy bien, otro. Lo mismo, Rubén, una vez más. Ahí, venga, eso es, muy bien, otro. Lejos atrás, rodéale, muy bien. Muy bien. Dale. Muy bien. Bueno, no está mal, no está mal. Muy bien, venga, repetir lo mismo. Perfecto, vas dentro, muy bien. No pises la línea de tres, lo mismo. Venga. Bien, no está mal. Repítelo, Rubén. Fijaros, Rubén aquí, ahora ya, a partir de la primera corrección, ya estamos intentando mejorar algo. Va a penetrar, digamos que su pívot se queda atrás y le atrae de nuevo a la línea de tres. Haz lo mismo. Y luego vuelve a penetrar. Lo mismo.
Lo mismo, fijaros. Rubén penetra, le tiene ahí, viene atrás y de ahí le juegas. Perfecto, muy bien. Digamos que esto puede ser una buena situación para un cambio defensivo. Aquí salta un pívot, se queda con un pequeño, pasa atrás y juegas. Muy bien, muy bien. Venga, lo mismo, Rubén. Antes de tiempo. Puedes escaparte por el medio. Muy bien. Repítela. Juega. Vale, repítela. Vale, muy bien, repítela. Muy bien. Vale, stop. De todos estos solo ha habido dos que lo han hecho bien. Por un detalle puramente técnico. El cuerpo ahí no va a pasar. Sale un grandón ahí y te cierra el paso. Ha habido dos jugadores que lo han hecho bien. Repítelo, Michael. Espera. Haz ahora, sal. Ahí. ¿Por qué? Porque ha tirado el balón adelante. El pivo no puede defender el balón, no choca con tu cuerpo y el balón pasa antes que el cuerpo. ¿De acuerdo? Hazlo, Rubén. Venga, que antes lo has hecho bien. Hazlo, hazlo. Eso mismo. Échate el balón atrás y lanza. Muy bien. Gana más espacio con el bote. Tira el balón más adelante. Ahí, lejos. Muy bien, venga. Lejos el balón. Muy bien. Vale, para. Está bien, repítelo, Rubén, lo que ha querido hacer. Perfecto, Rubén le mete meterlo de atrás adelante, las piernas. Perfecto, me parece bien. Lo más importante de este cambio es que en esta situación en la que ves que el pívot ha salido porque llega tarde y le han dicho a su entrenador, ¡sal, coño, a pararlo! Si rompes aquí, dejas a dos defensores detrás. A dos defensores detrás. Aunque tú tengas el balón un momento aquí perdido, estás jugando una situación de 5-3. ¿De acuerdo? No tengáis miedo en tirar el balón adelante. Tíralo adelante. Tira el balón adelante. Venga, eso es. Muy bien. Tira el balón adelante. Bueno, no está mal. Esto es una situación que cada vez se da más por el tipo de defensa que ahora mismo se ha puesto de moda en los últimos 3 años. La ha puesto el señor que va a venir luego a dar la conferencia, que es el señor Pesic, que manda a su hombre grande a defender aquí y el defensor de... ¿Tú cómo te llamas? Martín, Diego, defiéndele. Mándale hacia aquí. Cierra, mándale hacia el fondo. Ponte del otro lado. Para. Vuelve allí, Martín. Vuelve allí. Esta defensa la vemos mucho ahora, ¿no? Esto lo hizo el Barça con Dueñas. Es un estilo de defensa del 2-2 que lo que quiere es que tú juegues contra Dueñas. Juegues contra el pivo de aquí e intentar que no ganes ventaja hacia el centro. ¿De acuerdo? Bueno, a mí me parece muy bien. Me está invitando a atacar al jugador que no quiere defender, que es Dueñas. Con lo cual, juega este bloqueo de este lado y a partir de aquí juega... Para. Pero piensa que aquí está Dueñas. ¿Vale? Venga, repite. A ver qué haces. Ahí. Venga, no está mal. Otros. Seguir. Hacia este lado. Dame. Ven aquí y luego búscale este lado, aquí, que es donde querías venir allí, o donde es tu meta cuando juegas allí. Si Dueñas tuviera que salir aquí, tu meta viniendo hacia este lado es venir aquí para traerle, o aquí generar algo, o pasar, o tirar, o doblar el balón. Busca este mismo sitio en la situación del fondo. Hazlo. Ahí, y ves al centro. Bueno, no está mal. Venga, otros. Vamos a buscarle salida. Uno de los grandes problemas del 2-2 es el que juega el 2-2 se queda parado. Este Pablo Laso que jugaba lo hacía. Jugaba el 2-2, fuera. Ya vale esto a mí. No. Este tío tiene que seguir atacando. Este tío es, después de la situación primera de 2-2, el jugador más peligroso. El 50% de los triples de Djordjevic vienen de esto. Juega el bloqueo directo. Penetra al centro. Dale paso fuera. Continúa a un sitio, busca un sitio, penetra y juega para el tiro. Jugador que juega el 2-2 exterior tiene que buscar su opción. No juega y se para. No juega y se para. ¿De acuerdo? Hacemos esto. Para. Hazlo de esta manera. Rubén, penetras al centro, recibes, te abres un poco fuera y buscas el tiro en la esquina. Normalmente en la esquina es donde acabas encontrando la situación de ventaja. Hazlo, Rubén. De aquel lado. Penetras al centro, le das a Michael. ¡Ábrete! Estás de alero. Ahí,
Continúa, muy bien, penetración y tiro. Ya está, otro. Venga, y te quedas ahí, Rubén, y tú vienes con el balón. Venga, eso es, muy bien, y un tiro. Vamos, muy bien. Vale, venga, muy bien. Venga, seguir, seguir, un poquito rápido. Muy bien, venga, seguir, seguir. Esto es una situación de juego que la juegan la mayoría de equipos. Se meten aquí en una especie de carretón, un jugador sale aquí y luego va a jugar un bloqueo directo. ¿De acuerdo? Venga, juega, Rubén. Venga, despacio, muy bien. Bueno, no me gusta mucho lo que has hecho, pero ya me vale. Entras dentro y lo mismo, venga. Venga, vamos. Muy bien, muy bien. Venga, perfecto. Otro, venga, entra dentro, busca el pase, sube, muy bien. Venga, otro. Bueno, para. ¿Cuál es la primera ventaja del bloqueo directo? La primera ventaja del bloqueo directo es escaparse por donde no está el bloqueo directo. Ahora pensaba, Rubén se me ha adelantado, pensaba venir a deciros, lo ha hecho muy bien. ¿Por qué hay que jugar el bloqueo directo? La defensa del bloqueo directo está pensando que hay un bloqueo directo, ¿no? Ha salido Rubén, sal como ha hecho Rubén, yo soy el defensor de Rubén, aquí tengo un bloqueo directo, lo primero que estoy pensando en defender es esto. Y lo primero que el atacante tiene que hacer es atacarle donde no está el bloqueo directo. Venga, repetirlo tres o cuatro veces escapando por el fondo, venga, como ha hecho Rubén ahora. Rápido, espera al directo, venga, otro. Juega, muy bien. Muy bien, venga, eso es. Rápido, Rubén, haz los dos pasos rápidos. Ahí, muy bien. Venga, perfecto. Jugar al fondo primero y luego volver a jugar el bloqueo directo. Pero jugar siempre primero al fondo. Siempre primero al fondo para el tiro. Juega. Eso es, muy bien, ahí. Juega para el tiro, eso no le atacas nada al defensor. Otro. Rápido. Bueno, muy bien. Venga, eso es. Bueno. Sigue, otro. Entra Rubén. Rubén, sal por aquí, ataca abierto y no eches el balón al suelo. Yo te persigo, salgo por aquí, atácame abierto, eso es. ¿Por qué con bote? Ahora repítelo y hazlo con la salida abierta. Sin bote. Apóyate en el pie de allí. Yo te salgo por allí, deja que el balón te llegue. Eso es. Fijaros la distancia que me ha ganado. Solo porque ha hecho la salida abierta y ataca al fondo. Repítelo. Hazlo un poco más despacio. Pásale despacio. Eso es, digamos que él tiene que traerse el balón. Pásame a mí. Haz esto, Rubén, si lo sabes hacer. Sal, Rubén. Pásamela a mí. Haz esto. Y vente hasta aquí. Venga. Y ataca al fondo. Haz la finta hacia el fondo. Ahí, y entonces a partir de ahí juegas el bloqueo directo. ¿Vale? Hacerlo todos una vuelta, va. Vamos, vamos. Rápido, ves al fondo, muy bien. Ahí, rápido al directo. Muy bien, no está mal. Vamos. Muy bien, al fondo, eso es. No está mal, otro. Vamos, Diego, rápido. Ahí, al fondo, muy bien. El tema de los grandes, me gustaría dejar claras dos situaciones. La primera, la situación o la sensación que tengo yo, y es que todo tipo de bloqueo directo estático vale para muy poco. Vale para muy poco. Las dos torres estas que hemos visto antes, bueno, como inicio de jugada, sí. Pero una situación estática de bloqueo directo, normalmente al nivel de baloncesto que estamos ahora, en el que hay scouting hasta en los partidos de infantiles, pues no. No. No, porque todos tenemos hecho nuestros cursos, sabemos que este bloqueo directo queremos defenderlo así, y entonces, como no hay ventaja y el pívot está pegado a su pívot, pues se defiende como te ha mandado el entrenador. Con lo cual, para mí la situación de bloqueo directo estático le doy muy poca importancia. Pienso que no es real. Y segundo detalle del grande. ¿Qué hacer con el balón luego? Recibir abierto y jugar. Venga, ahí y ahí juega. Muy bien, no está mal, venga. Rápido, abierto y juega, muy bien. Rápido, abierto y juega.
Bueno, no está mal. Venga, otra cosa. El pívot debe recibir y siempre su primera mirada tiene que ser hacia este lado. Incluso la mirada. Lo mismo que hablábamos con el alero, con el pívot. Tiene que atacar hacia el lado contrario de donde le viene el balón. ¿De acuerdo? Hazlo. Venga. ¿Ves abierto? Muy bien. Ahí, perfecto. Repítelo, Rubén. Piensa que eres Garbajosa y vente al triple. Venga, ahí, al triple. Exacto. ¿Por qué Garbajosa saca tanto ventaja? Lo fácil es decir, joder, es que tira de tres de... Muy bien. Como tira muy bien, claro, saca mucha ventaja porque tira muy bien. Es mentira. Si le veis ahora cada todos los partidos de la selección, cada vez que le viene un balón así, de quieto, hace esto y ataca al lado contrario. Y a partir de ahí juega. Para tirar, para penetrar, para lo que sea. Y ya como comentario un poco final que os quería decir, y volviendo un poco a lo que hablábamos antes de la evolución del bloqueo directo, esto que he hablado yo es las situaciones más normales, más claras, lo que vemos un poco todos los días, situaciones de bloqueo directo, centrales, pequeño, grande. Yo como a veces me duermo un poco tarde, pues veo estos partidos NBA Classic y cosas de estas, y me hace gracia cómo el baloncesto parece que todo se olvida. Bueno, este año hemos visto, había un equipo que lo jugaba de jugada prácticamente, de jugada, no era una opción personal, de un bloqueo directo de un pequeño a un grande. De un pequeño a un grande en el poste bajo. Haz esto, pásale, esto, mira, pasas aquí y haces esto. ¿Esto es un bloqueo directo o no? Hazlo. ¿Sale bien esto de Pablo? ¿Este Diego? Hazlo. Muy bien. Vale, esto es un bloqueo directo. Esto lo vemos en un partido de los Classic Games y parece que no funciona. Y este año, pues, Tarragona ha metido muchas canastas con esto. Muchas canastas con esto. Bueno, pues nada, encantado, muchas gracias y espero que os haya valido la conferencia.